Tal y como lo adelantó la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves a la primera parte de su gabinete Marcelo Ebrard, Rosaura Ruiz, Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena, Julio Verdegué y Ernestina Godoy son los primeros rostros, los primeros perfiles confirmados para acompañar a Sheinbaum en su mandato, además de Rogelio Ramírez de la O, que ya había aceptado continuar al frente de la Secretaría de Hacienda en el gobierno. De Claudia Sheinbaum. Será la siguiente semana, el próximo jueves, cuando Claudia Sheinbaum revele a otra parte de su gabinete. Dijo que van a ser otros seis integrantes del de gabinete legal de Claudia Sheinbaum. Imagino que el ampliado donde viene Pemex y CFE, pues probablemente lo va a dejar al final, junto con el de las Fuerzas Armadas, ¿eh? porque vaya que ese es otro de, los, de las carteras de las secretarías que están. A, pues todos muy pendientes de quién será el próximo secretario de la Defensa, con toda la fuerza que tiene ya el ejército mexicano, no solo en términos eh, económicos, sino hasta políticos, lo mismo que la Secretaría de Marina. Así que le vamos a tener todos los detalles de lo que se anunció ayer, el análisis, vamos a platicar con Marcelo Ebrard, con Juan Ramón de la Fuente, y con esto comenzamos las noticias de la mañana. <music> 2024. Ya le decía, este jueves Claudia Sheinbaum presentó a los primeros seis integrantes de su gabinete de gobierno. La crónica es de mi compañero Carlos Navarro. En el Museo Interactivo de Economía, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer a integrantes de su próximo gabinete. Se trata de tres hombres y tres mujeres con experiencia en sus propios ámbitos, a quienes le reconoció aceptar la invitación. Me siento muy orgullosa, contenta de que quienes están el día de hoy aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que además nos van a ayudar mucho a cumplir. Con los objetivos los próximos seis años. ¿Y quiénes van a formar parte de su equipo? Marcelo Ebrard a la Secretaría de Economía. Rosaura Ruiz a la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación que va a asumir las tareas del Conacyt, Juan Ramón de la Fuente, próximo canciller. Alicia Bárcena, próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Verdegué a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Mientras que Ernestina Goday será la consejera jurídica. Marcelo Ebrard aseguró que se comprometen a consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso a cumplir los objetivos que han animado el voto del pueblo de México: consolidar la Cuarta Transformación, construir el segundo piso en la nueva realidad que vamos a enfrentar. Con imágenes de Guillermo López para el Heraldo TV, Carlos Navarro. Pero, ¿quiénes son estas figuras? Bueno, Marcelo Ebrard, muy conocido, fue jefe de gobierno, se, se desempeñó como secretario de gobierno del DF desde 1992, luego fue jefe de gobierno de la capital de 2006 a 2012, canciller en el actual gobierno del presidente López Obrador, luego compitió por la candidatura de Morena a la presidencia de la República y bueno, pues en este eh, camino se quedó eh, Marcelo Ebrard y bueno, fue Claudia Sheinbaum la candidata y ahora la presidenta electa. Se, se integró, sin embargo, a su equipo y ahora va a ser secretaria de Economía. Rosa, Rosaura Ruiz fue titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el gobierno capitalino. Con Claudia Sheinbaum también se desempeñó como directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y presidenta de la Academia. Mexicana de Ciencias y encabezará ahora esta nueva Secretaría Federal, que es parecida a la que tenía en la Ciudad de México, pero ahora a nivel federal y dándole este rango de Secretaría de Estado al CONACIT. Juan Ramón de la Fuente fue rector de la UNAM de 1999 a 2007, ocupó la presidencia de la Academia Mexicana de la Ciencia y recientemente fue embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Es el jefe de transición, por cierto, del Gabinete de Claudia Sheinbaum, uno de los equipos de trabajo que van de salida, los del Observador, con los que van a entrar eh, de Claudia Sheinbaum. Y Alicia Barcen actualmente ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores y entre 2008 y 2022 se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América y el Caribe, la CEPAL. Por su parte, Julio Verdegué fugió hasta agosto de 2022 como subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe. Va a ser el nuevo secretario de Agricultura que, entre otras cosas, ya dijo que el... Eh, eh, Claudia Sheinbaum aunque no está de acuerdo con el maíz transgénico, igual que el presidente del Observador, y este es un frente abierto con los Estados Unidos. Y finalmente, Restina Godoy. Será la nueva consejera jurídica de la Presidencia. Godoy fue fiscal general de Justicia en la Ciudad de México y bueno, pues tuvo alrededor mucha polémica también. ¿eh? Eh, Ernestina Godoy, quien ahora se integrará como pues, consejera jurídica de Claudia Sheinbaum. Y tras ser presentado, los seis elegidos, agradecieron a la próxima presidenta por su confianza y oportunidad de acompañarle en su nueva encomienda. Juan Ramón de la Fuente aseguró que el equipo de trabajo de la virtual Presidenta de México estará a las alturas de las circunstancias que requiere México. Por su parte, Marcelo Ebrards. Ebrard se dijo listo para los retos que le traerá esta nueva etapa en su carrera. En tanto, Alicia Bárcena y Rosaura Ruiz señalaron que están listas para la transición. Los integrantes del gabinete de Sheaman coincidieron en que trabajar juntos para consolidar el segundo piso de la transformación es lo más importante. Y el mensaje de Shanebaum fue recibido por el mercado financiero, por los mercados, se reflejó en el peso mexicano, se apreció 0.34% ayer, cotiza hoy en los 18.25% el tipo de cambio, el peso frente al dólar. Eh, digamos que moderadamente recibió bien el mercado estos nombramientos. Por cierto. Eh, las y los gobernadores constitucionales electos de Morena le aplaudieron a Claudio Echema en esta decisión del anuncio de sus primeros siete integrantes del gabinete. Esto tras asegurar que las y los elegidos se caracterizan por su honestidad, gran capacidad para desempeñarse en sus nuevas tareas, etcétera. Y bueno, hay que decir que hasta el momento hay 14 dependencias pendientes todavía de presentarse eh, sus integrantes o quienes van a ocupar algunas de estas carteras. Le decía que entre las que destaca pues la, la Secretaría de Gobernación, también habrá que ver cuál es el poder que decide darle Claudia Schema a su secretario o secretaria de Gobernación, que ciertamente no ha sido el caso de este gobierno. También la de seguridad y protección ciudadana, muy importante para toda la política de la seguridad, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDATU, la Secretaría del Bienestar, la Función Pública, la Secretaría de Educación y de Salud, también estas dos muy relevantes para el próximo gobierno. Sin embargo, en la siguiente semana, ya dijo Claudia Sheinbaum, va a anunciar a otros integrantes de sus, eh, su gabinete. Dijo que van a ser otros seis, quizá otra vez tres y tres hombres y mujeres. Vamos a ver qué es lo que eh, presenta Claudia Sheinbaum, pero así fue como lo dijo. El próximo jueves presentaremos a, otros seis, eh, a otras seis personas como parte de nuestro gabinete. ¿Cuál es el mensaje de fondo de Claudia Sheinbaum con este primer anuncio de sus integrantes del gabinete? Bueno, pues que le interesan las relaciones diplomáticas con el exterior, porque Juan Ramón de la Fuente pues tiene credenciales y además es un eh, pues personaje moderado en términos de, de que no es del ala radical de Morena, ni tampoco es un López Obradorista, más bien eh, Claudia Sheinbaum lo... Eh, rescató porque fue embajador de México ante la ONU, después terminó su periodo, Claudio Chámo lo rescata para que le ayude con estos diálogos, con eh, todas estas voces de integrarlas, las voces de todos los sectores para eh, pues, eh, formar digamos, un criterio de gobierno eh, y de, y de pues, eh, voces acreditadas, como muchas de estas que están eh, ya eh, o perfiladas para estar en el gabinete o ya se anunciaron en esta primera ronda de ayer. Entonces eh, denota que le interesa el tema eh, de la política local, por supuesto, pero también internacional, la política exterior, las relaciones diplomáticas con otros países, que no ha sido el fuerte, hay que decirlo, del gobierno del presidente el observador. Denota que le interesa el tema comercial también con nuestros principales socios, como el caso de Estados Unidos, el Temec que va a tener una renovación en el 2026 y además que muy probablemente se tendrá que enfrentar Marcelo Ebrard en esta renovación a Donald Trump, que es un viejo conocido porque ya lidió con él cuando fue presidente de Estados Unidos, y Marcelo Ebrard, canciller en el gobierno del presidente López Obrador. Seguramente podrá hacer mancuerna con Juan Ramón de la Fuente, quienes se conocen muy bien, ¿eh? y vamos a platicar con ellos dos hoy en el programa. Eh, pero bueno, son dos, digamos, de los eh, principales anuncios que le dan de alguna manera tranquilidad a los mercados y que pues se eh, denotan o que el mensaje de fondos es que interesa la relación con el exterior interesa mucho el Temec la relación comercial con Estados Unidos y Canadá también de que le interesa mucho a Claudia Sheinbaum como se anticipaba que podría ser la ciencia la tecnología la innovación las humanidades eh, no había sido tampoco la prioridad de este gobierno el CONACID quedó pues relegado en muchos eh, aspectos fundamentales y ahora al darle rango de Secretaría de Estado a este CONACID, con la creación de esta nueva Secretaría de Innovación, Desarrollo, eh, de Innovación, Tecnología y Ciencia, pues nos habla de que hay mucho interés y eso habla bien también de todo este asunto. Quizá también hablando de medio ambiente con Alicia Bárcita, eh, lo que ha dicho Claudio Seman de la transición energética, de apostar por disminuir las emisiones contaminantes, de tener una política. Eh, de medioambiental, eh, estructural, fuerte, que a México pues, le haga cumplir además todos estos acuerdos en los que está inscrito, como los acuerdos de París y muchos otros, también habla bien de que le interesa todo este tema de las transiciones energéticas y de ir hacia energías limpias y... Y vamos a ver quién es el próximo secretario, secretaria de energía como tal, que tendrá finalmente esta política, pero el, el hecho de que Alicia Bárcena se lleve a esa cartera. Pues se eh, eh, habla bien, lo mismo de Julio Verdegué en la Secretaría de Agricultura, aunque ya le decía que está este tema del maíz transgénico, que él no eh, pues comulga con que haya la, eh, el maíz transgénico tanto para uso eh, de consumo humano, pero de, de, de cómo se consume también en el sector agropecuario, primario, con eh, la ganadería. En fin, vamos a ver qué sucede con ese tema, porque es un frente abierto que ya tiene México con Estados Unidos y que está, digamos, dirimiéndose en estos paneles de... Soluciones de controversias. Y donde yo creo que tiene sus asegúnes el nombramiento, que tiene, eh, digamos, algunas características que pueden ser objeto de críticas, es en la Consejería Jurídica, porque la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, tuvo muchas críticas cuando fue fiscal de la capital, en términos de que pues, tenía poca autonomía e independencia del gobierno en turno, es decir, del gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum, y más allá de que puede tener las credenciales, eh, académicas y de experiencia para convertirse en la consejera jurídica de la Presidencia de la República, creo que esa es la que puede dejar en todo caso más dudas de cómo se va a actuar desde esa consejería jurídica, sobre todo por el contexto en el que estamos, ¿no? esta reforma al Poder Judicial que está en ciernes, que está en teoría debatiéndose, pero más bien está socializándose y, y, y tratando de calmar a quienes no estén de acuerdo, inversionistas, empresarios, grupos de poder. Y en general, mucha parte de los ciudadanos, ¿no? los, los gremios de, de abogados, etcétera, a todos les genera preocupación de alguna manera esta reforma como está planteada. Y qué bueno, pues tener a Ernestina Godoy como consejera jurídica que de alguna manera también estará apoyando estos trabajos de implementación de la reforma judicial, me parece a mí que deja pues, ciertas dudas. Creo que puede ser como el negrito en el arroz de lo que anunció. En estos primeros nombramientos, no porque no tenga las capacidades y las credenciales Ernestina Godoy para ser consejera jurídica, pero durante su paso por la Ciudad de México hubo mucha polémica y muchas críticas por el acercamiento con el gobierno federal, eh, con el gobierno, bueno, federal, de algunas cosas que le mandaron precisamente a la Secretaría eh, de a la Fiscalía Capitalina, pero sobre todo con el gobierno capitalino, ¿no? El gobierno de Claudia Sheinbaum y después con Martí Batres. En fin. En fin, vamos a ver cómo transita todo este tema jurídico y, y judicial con la reforma y con esta consejería de Ernestina Godoy y, y Claudia Sheinbaum. Ya veremos qué anuncia también porque este primer gabinete o, o, o primera parte del, del gabinete pues denota que sí va a haber transición con el presidente del Obrador o continuidad de su gobierno porque... Tres de los seis que se anunciaron, pues bien, vienen del gabinete del observador, aunque no son obradoristas propiamente, sino son políticos más independientes o, o funcionarios más independientes, estratégicos, académicos. Pero vamos a ver cómo vienen las otras secretarías que ya les decía que son muy relevantes, ¿no? Gobernación, las Fuerzas Armadas, la Secretaría del Bienestar, Educación, Salud. Y vamos a ver qué tanta influencia real tendrá el presidente en esos cargos que va a anunciar Claudio Siemam en las próximas semanas. Todavía no está. He eh, definido que es el sello propio. Empezó con el pie derecho, me parece a mí, con el sello de propio de su gabinete, pero hay que ver lo que vendrá en las próximas semanas. Ya estaremos pendientes y aquí contándoles cuáles son los nuevos cargos y los nuevos perfiles para el gabinete de Claudia Sheinbaum.